Gracias, señora vicepresidente. A juzgar por las interpelaciones hechas al Departamento de Derechos Sociales sobre el envejecimiento y sus necesidades no cubiertas, no cabe duda de que es un tema caldente que preocupa por razones distintas a varios grupos parlamentarios. En concreto, a esta moción le daremos nuestro apoyo casi en su totalidad, exceptuando el punto en el que hacen un quiebro intervencionista, supongo, en un intento de contentar a la izquierda. En este sentido, hay que tener cuidado, señores de Ciudadanos, con esos malabares que hacen ustedes para aparentar mantenerse en el centro ideológico, porque al final esto obliga a colocarse de perfil y pueden acabar resbalando hacia el lado de la coartación de libertades e intervención de la propiedad privada, como les ha pasado. Tampoco compartimos que en algún punto hayan adoptado el término progre gen gran, gente, un término tan despersonalizador como intencional. Al referenciarlos como gente y no como personas mayores, lo que hacen es entrar en el perverso juego de la izquierda, deshumanizándolas, colectivizándolas. Y despojándolas del vínculo con la sociedad, eliminando, entre otros, el rol necesario que juegan en toda familia, el rol de abuelo. Es el clásico lenguaje mediocre de la izquierda con el claro fin de atomizar. Sin embargo, Sí estamos de acuerdo en frenar el crecimiento de estructuras administrativas que copan con altos cargos separatistas y socialistas y que utilizan como agencias de colocación y como coladero de dinero que deberían dedicar a la construcción de residencias. Estamos de acuerdo en reconocer la incapacidad de los enfermos de ELA desde el mismo momento de su diagnóstico, tal y como solicitó Vox en su propuesta del 27 de septiembre del 2021 y que fue sustanciada y rechazada por separatistas e izquierda, los partidos del falso escudo social. Y, por supuesto, estamos de acuerdo en realizar una auditoría al Departamento de Derechos Sociales, una de las muchas cuevas de Alibaba de la Generalitat, donde los altos cargos rotan una y otra vez como en una Noria, y donde son frecuentes los casos de fragmentación de contratos, sobresueldos y contratación irregular, como en el caso del Consorcio de Servicios Sociales de Barcelona, cuando estaba al frente el convergente Josep Pera, o las subvenciones irregulares por determinadas concesiones otorgadas por la de Gaya, cuando Ricard Calvo, de Esquerra Republicana, era el responsable, recolocado, curiosamente en la Fundación Plataforma Educativa, que a su vez recibió meses antes de la misma de Galla contratos de hasta 100 millones de euros señalados como irregulares por el Tribunal de Cuentas. En fin, que una auditoría externa independiente y con un informe anual que no se demorase años, como pasa en ocasiones, con el Tribunal de Cuentas podía acabar de catapultar. Al estrellato a la Generalidad de Cataluña y pasar de ser el Gobierno regional más corrupto de España (palmarés que ocupa ahora mismo) al Gobierno regional más corrupto de Europa, incluso seguir subiendo de categoría. En resumen, que creemos que en su mayoría es una propuesta acertada donde se señalan las carencias del sistema y el abandono de las necesidades de los catalanes y en concreto de los abuelos que forman parte de nuestras familias y que el proyecto social de la izquierda y de los separatistas lleva años dejando fuera. Daremos apoyo a esta iniciativa porque verán, eh, Dolores, de 78 años, vecina de Badía, no entiende de fraudes, ni de administraciones convertidas en siringuitos, ni de sobresueldos. Solo sabe que después de una vida de trabajo y pago religioso de todas las contribuciones exigidas por los diferentes gobiernos, ahora se encuentra sola, con dificultades para ser autónoma, en una lista de espera para una plaza de residencia geriátrica en la que lleva más de un año y que se le está haciendo eterna, y lamentando que en su municipio nadie se haya preocupado de construir un sitio para ella y para tantos otros que se encuentran como ella. Pónganse las pilas, señores del Gobierno y socios socialistas. Hay personas que no pueden esperar sus devaneos. Muchas gracias.